Hello, Carmen. Good evening. Good evening, teacher. How are you? I'm fine. How was your vaccination? It was really nice. I didn't feel anything. Really? Any pain? Anything. In your arm? No, in the shoulder. A little bit, like 20%. Yeah. But okay. During the day, I feel that during the day, but in the moment, I didn't feel anything. It was really soft. Yeah, it was good. Actually, it was hardest to have other vaccines, yeah? Some other vaccines than this one. I thought what it was brand? It was, I always forget the name. Wait, please. It's it's weird, but it's not the most common. The Moderna is not that one. No. It's not the AstraZeneca. No, it's the other one. Sinovac. No. Sinovac or Moderna. No, la que nos pusimos. Pfizer. That one. Yes. I'm too. Mm-hmm. Yes. Yes. Some yes. people used to say that that's the one that you don't feel any pain. Yes. Okay. It's good. Mm-hmm. Yeah. And the second is less pain than the first. Okay. In my case, but I know some people that they have a temperature or with this a headache. The same. Yes, in the second. Yes. In the second one. Okay. Mm-hmm. Yeah, but the pain that I felt during the day was a little bit. Yeah. Okay. And I also feel a little bit pain here, but it's not something that I will say, oh, it hurts. No. Yeah. No. I can sleep well. Thank you for asking me. Okay. I know you were paying attention to that, yeah? Probably you said the teacher is not going to connect today. No, I don't know. He's crying in the bed. No. No, one of my friends called me because I was talking with her and she told me, what about you? Where are you? Are you resting in the bed? Are you with fever, with temperature right now? And I said, no, I don't feel anything. And she was surprised. Yeah. Okay. Yes. But thank you. Well, thank you to be paying attention to my illness. No, it's not an illness. Yeah, actually, it's an illness, right? Yes. We are in an illness right now. Yes. Mm-hmm. Yeah. Okay. Well, thank you, Carmen, for asking me. Maribel. Hello, Maribel. Calladita, Maribel. Solo, y Maribel, casi que solo le conozco la naricita, así. La naricita, los ojitos y nada más. Aquí estoy, teacher. Ok, Maribel, welcome. ¿Cómo está? Fine, teacher. Fine, very good. ¿Y los otros? Ahí, con camaritas apagadas, calladitos, no sé si están. Marvel se conectó desde las 5 de la tarde. ¿Verdad, Marvel? Yo entré y a Marvel estaba desde quizás las 5 de la tarde, ¿verdad, Marvel? Pero no enciende su cámara. Hello. Welcome, Daniel Palacios. How are you today? So, I feel tired. Oh, yeah, you feel tired, yes. You have to work a lot, I know, yes. Yes. Uh-huh. Okay. Well, but it's time to relax with the class, okay? It's not time to be stressful, to have an extra stress, no? It's time to relax, okay? Marvel, what about your coffee? Are you ready with the coffee? The coffee cup? No. Not yet. Nah. Have you already had dinner, everybody? No. Yes? No. Good, Carmen. It's nice to have, it's better to have dinner before the class because you have energies to speak and everything that you have to do here, yeah? Hello, Maria Estela, welcome. Okay, we're going to start the class with a game. I have a game for you, okay? For you to see that this is a relaxed class, okay? Vamos a comenzar con un juego. Vámonos todos al chat y vamos a hacer una competition, okay? Yo voy a decir
una frase, el inicio de una frase. O el inicio, sí, de algo. Y usted lo va a complementar en el chat. ¿Ok? Usted va a escribir el complemento. Vamos a hacer un repaso. ¿Ok? Digamos que yo digo, ask. Ask. Ask qué. Termine lo que acabo de escribir, de decir en el chat. Dijo Carmen, ask a favor. Ask a question. Todos los que escriban diferentes tienen punto. Repetidas no vale. Welcome, Roxy. Hi, teacher. ¿Cómo está? Good evening. Good evening. I am fine. Excellent. Okay. Uri dijo así de prisa. ¿Cómo? ¿Qué dice Uri? Así, sorry. Quizás se le cambió, ¿verdad? Ask the price. Tenía que ser con H, ¿verdad, Uri? Vamos a ver, la primera está bien. Carmen, un punto. Ask a favor. Ask a question. Ask, dice Daniel, ask coffee. Can you say ask coffee? Mm-hmm. Vamos a ver, evaluemos esa oración. Ask coffee. Can you say ask coffee? Or ask for the coffee. Puede ser for the coffee, yeah. Or ask the coffee's price. Puede ser. Daniel, ajá, hay que corregir esa, Daniel. Así te, sorry, ¿qué? Dice Uri. Uri está hablando Spanglish. Ok, Marvel dice ask for something. Muy bien, Marvel. Maribel dice ask about you. Ask about you. ¿Podemos decir ask about you? No, ask no. About you. Puede ser una de las otras dos, pero esa guárdela para que la use con las otras dos. Welcome, okay. Los que están llegando. Estamos haciendo un juego. Yo digo una palabra y ustedes la complementan. ¿Ok? Las que están ahí, solo los que les hice observación. Vaya, seguimos. Seguimos, seguimos. Say. Say. Acuérdense, cabal, acuérdense de la canción, les iba a decir. Ok, Carmen se las robó ya. Ya no pueden repetirla. Say goodbye. María Estela dice, say hello, please. Ajá. Diga hola, por favor. Carlos dice, say goodbye. Repetida, Carlos. Cambiémosla, cambiémosla. Uri said, I'm sorry. Dije, lo siento. Ok, said I'm sorry. ¿Qué más? Sell, sell. Say, Marvel, con la Y. Say a word. Say a word. Yes. José dice, say the future. No, say the future is not say, it's tell. Ok, tell the future. Esa guárdela cuando digamos tell. Cámbiela, José. Carlos dice, say something. Di algo. Eso está bien. Say take care. Di ten cuidado, dice Roxy. Ajá. Say take care. Maribel dice, say a prayer prior to food. Ah, ok. Good. Hasta una gran oración hizo Maribel. De ahí, José. Ok, I'm wrong. Ah. Daniel Palacios, say nothing. Say your last words. Say your last words. Very good. Ajá, puedes decir say a word or say your last words. Di tus últimas palabras. Ah, viene
Viene fuerte, José. Okay, say nothing. Okay, estamos bien. Super. Okay, seguimos. Ask. Ask a question. Siempre Carmen es la primera. Deben de ser los primeros para que no les roben la palabra. Ask a question. Ya está esa. Ya no la vayan a repetir. ¿Qué más? Chicos. Cric, cric. No repasaron eso. Ask about you. Ask about you. Sí, puede ser. Ask about you. Daniel Edgardo, ask the price. Pregunta el precio. Ask out. Sí, Daniel Palacios. Ask me dinner. Ask me dinner. ¿Cómo? Ask me dinner. ¿Qué quiere decir con eso, José? José, ¿qué le pasa? Ask me dinner. Or ask me the, for the dinner. José. Carlos, ask the time. Uri, ask for something. Very good. Daniel, ask for something. Repetido, Edgardo. Pero Edgardo ya había participado. Edgardo. Es que chicos, ¿por qué están muditos ahora? Están comiendo. Ask for something, Uri, Daniel. Uri, Daniel está repetida. Bueno, solo tengo tres alumnas, no, dos alumnas y un alumno en la clase. Los otros están... ¡Tuc! Solo pueden escribir, no pueden hablar. Ask for something. Cena. Después, José. No entiendo, José. Está hablando en chino hoy. Daniel, ¿qué quiere cena, José? ¿Quién le va a llevar la cena, José? Daniel Edgardo, ¿o que está cenando? Ask. No, teacher. Ah, vaya, ahí está. Estoy molestándolo, José. Pero, ah, mire, usando las que vimos ayer, vimos un montón. No se confunda. Sí, aquí las tengo, las escribí, pero me he enchivolado ahorita. Ajá, sí, así veo. Es que ha de estar cenando, por eso prefiere la comida que escribir. Ask after somebody. Encanto, muy bien. Good teacher, ask. Good teacher. Ah, vaya, revivió también. Deje de estar comiendo churros. Ahí, Maribel. Ask the price, this dress. Ah, Maribel. Ask for the price of the dress, Maribel. Okay? Ask for the price of this dress. De este vestido. Ahí le faltan nada más pronombres. No, perdón. Okay. Prepositions. Le faltan prepositions. Vale, ok. Siguiente. Ah. Could you ask the Uber? Sí, está bien. Muy bien. Es que José las quiere aplicar a la vida diaria, ¿verdad? No quiere estar, decirlo cabalito como está ahí, sino que quiere hacer, formar otra cosa. Pero está bien. Está jugando con las palabras. Muy bien. Siguiente. Tell. Tell a lie. Excellent, Carmen. Es que la primera que se le venga a la mente, chicos, sin necesidad de ir a revisar el papel que les mandé ahora por WhatsApp. Tell a lie. Tell a secret. Ah, the tales se saben todas. Tell a joke. Tell me. Ajá. Tell a secret. Repetida. Tell a secret. Cámbiela, Edgardo. Le ganó José. Uri, tell me why. Eso. Es que mire, esa es como que están románticos ahora, ¿verdad? Una canción de los Backstreet Boys era esa. Tell me why. Marvel. Sí, ¿verdad que la conocen? Y de ahí Marvel dice, tell a story. Sí, muy bien. Tell me your name. Maribel, tell the truth. Ya ve que solo cosas de romanticismo.
Tell a story, dice Roxy. Muy bien. Solo que era repetida. Hay que cambiarla, Roxy. Hay más, hay más. Sí, no la había visto, teacher. Ok, ok. Daniel, Edgardo, tell the future. Sí, dime el futuro. Ah, ya han ido a que les lean la mano, ¿verdad? Edgardo. Ok. Las cartas le leyeron. Vale, chicos. Mira, hoy no entró. ¿Cómo se llama la... la alumna que tiene aquí la computadora y que aquí el teléfono? Se me olvida. ¿Por qué le da risa? Es que es así siempre. Y el Sandra. Teléfono. Sandra, ¿verdad? Ayer no entró Sandra tampoco. Ah, vamos a hablar con Sandra. Ok. Tell your name. Your, Roxy. Your name. Tell the future. Vaya, está bien esa. Con tell, veo que les sale más rápido, ¿verdad? Seguimos. Hasta que se les quede. Tienen bastante problema con el ask. Otra vez con ask. Ask the prices. Muy bien. ¿Pueden formar oraciones? Ask the prices. Ask me something, ask a favor, ask if, very good, okay, very good. Vaya chicos, ya que vimos eso, okay, eso tal vez les llama la atención un poco el tema para que puedan repasar, ¿verdad? Repasar esas frasecitas, okay. Vale, chicos, vamos a ir a leer. Les voy a compartir algo para que puedan leer. Vamos a ver, déjenme ver. Quisiera que leyeran. Esto aparece en la plataforma. Permítanme, chicos. Ya que tienen ese papelito que les envié por WhatsApp, hay que repasar, ¿verdad? Eso. Déjenme ver que no encuentro lo que quiero que lean. Se me perdió. Se me perdió. Ahorita le comparto. Esto aparece en la plataforma y quiero que de esa lectura usted saque oraciones usando estas palabras, ¿verdad? Vamos a ver. Yo creo que ya hay algunas acá hechas, estructuradas. Usted lo que va a hacer es buscarlas. No sé si me doy a entender lo que quiero que haga. ¿Sí está claro? ¿Sí? No, teacher. Vale, permítame. Vale, ahí está. Reading, cell phone etiquette. Ah, ok. Yeah. Usted lee lo que está acá y de acá saca oraciones usando ya sea tell o ask o say. ¿Ok? Ok. Bye. Comiencen a leer. Todos lo pueden ver, ¿verdad? Bien. ¿Sí? Okay. Yes, teacher. Very good. Okay. Thank you.
Are you ready? Is it difficult? Huh? Tell me. Do you have a question? Teacher, dígame. Hay que construir la oración, no necesariamente extraer una oración del párrafo. Puede extraerla, si ya está. Si usted encuentra, como les dije, si encuentra una, puede tomarla. Teacher, yes. As respect the role of restaurant. Very good. Ask a question about cell phone etiquette. Okay. It's good. The first one, ask for respect, or ask people to respect the rules of restaurants. Pídele a las personas que respeten las reglas de los restaurantes. Ask people to respect the rules of the restaurants. Very good. Está bien la idea que captó ahí. Solo hay que colocarle los prepositions, ¿verdad? El to. I have one sentence. Yes, José. I ask Laurie the people, then don't use your phone with we stay eating. Pero lo primero no le entendí. I ask Laurie the people. Laurie the people. ¿Qué dice Laurie? Perdón, que no sé cómo pronunciar. Loudly. Loudly.
Oh, pero este va ahí, está mal colocada dentro de la oración. ¿Qué es lo que quiere decir en español? Que le pido a la gente ruidosa. Ah, no, entonces no es I ask loudly. I ask to loudly people, le pide a la gente ruidosa. I ask to the loudly people that they have to, ¿qué? Don't use your phone while we stay eating. I ask the loudly people not to use. Ok, se la voy a reescribir. Vamos al chat. Vamos al chat. I ask the loudly people not to use their cell phones cuando. When they are eating, right? Yes. Ahí está. Tell me the truth. Esa es la idea que quería dar, ¿verdad, José? Ah, ok. Sí. Yo le pido a las personas ruidosas not to use their cell phones. No usar. Teacher? Sí. Tell them never take calls in a theater or at the movies. Repeat the sentence. Tell them. Never take calls in a theater or at the movies. Never take calls. Llamadas. Oh, calls. Calls. Uh-huh. Yeah, that's right. Good for you. ¿Cómo? Calls in a theater or at the movies. In a theater. Theater, yes. Or at the movies. Or at the movies. Ah, okay. La idea es esa. Sí. Sí, está bien. Teacher, tell me the truth. Tell me the truth. Is really the people never take calls in a restaurant? Can you repeat? Is really the people never take calls? Is really that people never take calls in a restaurant? Ajá, pero la primera fue tell me the truth. Tell me ¿verdad? The truth. Yeah. Is that no or tell me the truth? Is it real that people never? Yes. Is it real? Okay, tiene que iniciar con is it real? No, is it really? Is it real? Porque really es ¿en serio? ¿En serio la gente? Dime la verdad, ¿en serio la gente nunca toma las llamadas en los restaurantes? Is it real? Is it real? No, is it really? Really es como cuando usted está hablando con alguien y alguien le dice algo y usted dice, ¿really? ¿En serio? Okay. Pero no para meterlo así en una oración. It's real. ¿Carlos Arriaza? Yes, teacher. Pero está bien la idea, Maribel. Can you tell him respect the rules of the restaurant and the other public place? Can you tell? Or can you ask him? Porque el tell es como solo compártale, pero el ask him es pedirle. Pedirle a alguien que respete las reglas. Ask him to respect the rules. Si usted ve en la línea de los ask, permítame. Ask. No sé si está ask the truth. Tell the truth. No. Ask, ¿qué era? No. Perdón. Perdí la idea de su oración, Carlos. Can you ask him respect the rules? To of respect. The uh-huh. To respect. Ask him to respect. Uh-huh. To respect the rules uh-huh. of the es restaurant. Que a todos les está faltando el tú, chicos. A todos, no solo es Carlos Arriaza. A todos les falta
meter el to, porque solo dicen ask him respect the rules. No, ask him to respect the rules. Que respeten las reglas, ¿ok? Muy bien, Carlos. Su oración está muy bien. Solo el to le faltó, ¿verdad? ¿Qué más? Tengo otra. I can tell you how dangerous it is to use the cell phone while driving. Excellent. Wow. Y esa la sacó de acá, ¿verdad? Yes, teacher. Súper bien su oración. No hay nada que corregir. Súper buena. Muy avanzada también. Lo felicito, Carlos. En la primera solo le faltó el tú y en la segunda súper bien. ¿Okay? ¿Quién más? Daniel Palacios. Vamos a ver, Daniel. I read sentences of the conversation. ¿Sí? I will. You may want to tell me Lomo to end the conversation. Okay, loud mouth. Ajá, ya lo encontré. You may want. ¿Qué significa loud mouth? You may want to tell me to tell the loud mouth to end the conversation. Loud mouth, permítame. Loud mouth. Como es como lo han dicho como una expresión, ¿verdad? Como una. ¿Sí, Carmen? Pero tiene que ver con ruidosos, ¿ok? Con los ruidosos, algo así. No, como alguien que eleva mucho la voz y hace mucho. Ajá. You may want to tell the loud mouth to end the conversation, but let the management take care of noisy customers. ¿Ok? Esa es la oración que usted tomó de ahí. Muy bien. Muy bien. Ahí mencionan el tell, ¿verdad? Want to tell the loud mouth, dígale a esos ruidosos, ¿verdad? Que finalicen su conversación. ¿Ok? Porque están haciendo mucho ruido, gritando. ¿Ok? Very good. ¿Tiene otra más? ¿No? Ok. Carmen. Vamos con Carmen. Ok. Say yes when somebody asks you a favor, as fun off in the movie. Say yes when somebody ask you for a favor. As fun off at the movie. Very good. Very good. ¿Qué más? Solo uno. And the other is, I ask you a favor to lorry people. Please speak softly and for a short time. Good job. Thank you, Carmen. Good job. Good job. Me gusta que están, ¿verdad?, aplicando ya lo que hemos visto ayer, las palabritas, dentro de oraciones un poco más complicadas, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? ¿Nadie más? ¿No? Ok. Ok. Superman. Otra. Diga. When they say, I don't use no more when my cell phone in public. I repeat, the people tell a lie when they say, I don't use no more my cell phone in public. Las personas mienten cuando dicen que no van a usar el teléfono en público. Good job. Sí, it's okay. ¿Vieron cómo se usan bastante esas palabras, verdad? Esas, el tell, el say y el... ¿Cuál era la otra? Se me fue. Y el ask. Tell, say, ask. Ajá, ok. Bye. Yo los hice que hicieran otra cosa de esta información. Cell phone etiquette, ok. Pero en realidad la plataforma, ¿qué pedía? Oraciones, ¿verdad? Ahí están ya. Vamos a irnos a la plataforma. Veamos, está en el 5.11, ¿verdad? Check the statements. ¿Pueden ver la plataforma ahorita?
¿Sí? No. No. Ok. Tengo que dejar de presentar aquella pantalla para presentar una nueva. Ok. Tienen que poner esa herramienta en Zoom. Poderse pasar de una pantalla a la otra. Sin cerrar la primera. Déjenme ver. Sí. ¿Hoy sí? Vale. Dice acá. ¿Quién me ayuda a leer la indicación? Try to understand. ¿Qué? Try to understand the point of the view of the writer. Choose the ideas you think the writer may agree with. Choose four options. Choose four options. Okay. Cuatro opciones tiene que escoger de todo lo que está acá. Vale. Entonces, ya leyeron de qué se trata. Luego dice, check the statements the writer will probably agree with. Okay. ¿De qué estaba hablando el escritor? Vaya dando punto por punto. Vamos a ver cuáles dijo él en la historia. En lo que hemos... no era historia, es... ¿Cómo le podemos llamar a eso? The article. The article. Recommendations. Ok, no, pero es un article. En realidad. Muy bien, Carmen. Sí, es un article. Entonces, check the statements. ¿Cómo sería ahí? ¿Cuál puede ser la primera? You should never use a cell phone in public. Cell phones use... Dice que... Vaya, vamos a leer de nuevo la indicación en español. Trate, dice, lea el artículo. Trate de comprender el punto de vista del escritor y escoja las ideas con las que usted cree que el autor está de acuerdo. Escoja cuatro opciones con las que usted cree que el autor del que escribió eso está de acuerdo. Daniel Palacios. Number one. You should never use a cell phone in public. O sea que él está de acuerdo, que no deberíamos usar el celular. Nunca. El never es nunca. No hay probabilidad. Cuando se usa el never, no hay probabilidad. Never. Nunca tienes que usar tu celular. ¿Qué más? Teacher three. La número tres, léala. Turn off your cell phone. Your cell phone is someone as you too. Okay, repeat. Someone. Turn off your cell phone if someone asks you to. Si alguien te lo pide, apágalo. Vaya, ok. Vaya. ¿Quiénes están de acuerdo con que sí? La primera. Levanta su mano. No. No, ok. ¿Quiénes están de acuerdo con que la tres está bien? Ah, ok. Tres participantes. Nada más. Cuatro participantes. Cinco. Ok. Vaya. ¿Quiénes están de acuerdo o quiénes pueden votar por otra más? ¿Cuál sería? Number seven. Don't shout into the phone. Don't shout into the phone. ¿Todos saben qué es shout? No, teacher. Gritar. Ok. Shout. Number six. Vamos a ver con las siete. ¿Están de acuerdo todos con las siete? No gritar en al teléfono. Ah, ok. Varios están de acuerdo. Muy bien. Vaya. ¿Qué otra? ¿Quién da más? Number six.
You can, la six dice Maribel, you can use a cell phone in public if you speak quietly. Number six. Puedes usar tu teléfono en público si hablas suave, ¿sí? Recuerde que tiene que ver con lo que leyeron. ¿A qué se refiere el autor? Tres cosas. ¿Solo esas serían? Ok. ¿Revisamos? Number eight, don't stand close to other people when you are using a cell phone. No te acerques a otras personas cuando estás usando un teléfono. ¿Mencionaron eso acá? Yes, teacher. ¿Quiénes están de acuerdo con esa, con la número 8? Me. Manitas, manitas. Ok. Pero hemos escogido más de tres. ¿Cuál van a borrar? Number one. Number one. Number one. ¿Voten? ¿Por qué no la number one? Eight. Don't. ¿Por qué no la number one? Ajá. Por never. Because the writer is not tell you that you don't need to use the phone in public. You can use your phone in public, but in a good way. Ah, okay. ¿Todos están de acuerdo? Are you agree? Yes, teacher. Yes. Es un debate este. ¿La borramos? Yes, dijeron. Vaya, okay. ¿Cuál otra quieren borrar? Hay tiempo todavía para borrar. Lean bien. Deje de moverlo, teacher. Lo muevo para que se despierte. Vaya, no, es que no se están durmiendo. Están concentrados, yo sé. Vaya, ¿qué más? ¿Cuál van a borrar? Esas están bien, teacher. ¿Cómo? Esas están bien para mí. Pero dice que solo hay que escoger tres. No, cuatro, creo yo. Quiero ver. Cuatro. Cuatro. Sí, sí. Cuatro, teacher. Ah, ya ve que están despiertos. Ok, cuatro. Vaya, vamos a revisar. Muy bien. Ya lo habían hecho, ¿verdad? Sí, te yes. Los felicito. ¿Quiénes no habían hecho esta parte? Levante la mano, honestamente. ¿Quién no lo había hecho? Tell the truth. Tell the truth. Ah, muy bien, Marvel y Daniel Palacios. Son sinceros. Vaya, entonces ahí copien, miren. No, ya vimos, ya analizamos, ¿verdad? ¿De qué se trata? ¿Ok? Entonces, el writer, ¿verdad? Habla sobre que apaguemos los celulares si estamos, ¿qué? Con alguien. Perdón, if someone asks you to do, si alguien le pide que lo apague, apáguelo. Vaya, ¿qué harían ustedes aquí? Si alguien le pide que apague su celular, ay, le da risa, ¿verdad? Lo apaga. Le da un puñetazo. No, los varones. ¿Cómo? En el banco. Ah, pues sí, porque está en el trabajo. Ah, no, cuando llega al banco. At work, yes. In the work. Ajá. Pero yo digo, si está en un restaurante y llega alguien, se levanta de la mesa y le dice que lo apague, ¿qué harían ustedes? Por eso les digo, le da un puñetazo. No, ¿verdad? Le da risa a Marvel. ¡Ay, Marvel! Vaya, ok. No hablan ustedes, chicos. Hay gente muy escandalosa, teacher. Sí, ¿verdad? Pero no, ustedes no son de eso, ¿verdad? Los que gritan para hablar en el teléfono. Pero ya vieron lo que dice el artículo. Número 6. You can use a cell phone in public if you speak quietly. Pueden usarlo en público si hablan suave, ¿verdad? Ok. Ok. Que no oigan los vecinos todo lo que está diciendo. Yo sí normalmente oigo todo lo que hablan por teléfono, los vecinos. Se oye todo. Ok, siguiente, number 7. Don't shout into the phone. ¿Qué dijimos que era shout, José? Gritar, teacher. Ajá. No griten en el teléfono.
Pero sí, sí, es bien común esto, ¿verdad? Y la última. Don't qué. No te pares cerca de otras personas cuando estás usando el teléfono. ¿Ya vieron las recomendaciones? Me imagino que van a decir cuando usen su teléfono ahora, van a salir corriendo a hablar suavecito. Se van a acordar de la clase de inglés. La clase de inglés también sirve para reflexionar de la vida. Ok. Vale. ¿Estamos claros con ese tema, chicos? ¿Sí? ¿Ya vieron cómo se usa el ask, el tell, el say? ¿Ok? Vale. Ok. Eso era cell phone etiquette. Ese era el último punto que está en la lección, sección 5. Miren, último punto. Todo eso ya lo vimos. ¿Verdad? Último punto. Y luego de la sección 5, ¿qué sigue? Los que ya lo hicieron. Los meet. Final test. Very good. The final test. Vamos a estar haciendo un repaso del final test. Vaya, ¿quiénes ya llegaron al final test? Levante su mano. Pongan la manita virtual para ir tomando apunte. Ok. Permítame, quiero agrandar aquí la pantalla. Carlos, Carmen, Roxy, ya. ¿Los demás no? A mí me pareció que José dijo que ya estaba en el final test, José. Mi teacher. Pero levanta la mano y no aparece. Ok. La suya, ponga así. Ahí está, en la ya. Pantalla. Ahí está. Ya. Ok. Maribel. También. Y Maribel no quiere pero levantar no hay la mano. La perdí. La mano. La perdí. Ok. Vaya, de ahí entonces solo faltarían Daniel Palacios, Edgardo y Marvel. ¿Qué pasó, Edgardo? Usted es el que ahí, ¿verdad? Iba ahí. A 1000 por hora. Ay. ¿Qué pasó? Por estar comiendo churritos, no completó todavía el final test. Me falta todavía, teacher. Pero ya llegó al final test. Sí, ahorita tendría que comenzar a hacerlo. Ah, muy bien, muy bien. Lo importante es que vayamos. O van a la par conmigo, o van más adelante, pero nunca atrás. Never. Yo el último que acabamos de hacer ya lo había hecho, solo el final test no he hecho. Vaya, está bien. ¿Con qué inicia el final test? Con un listening. Miren, listen to the conversation. ¿Ok? Van a escuchar a dos personas. Listen to two people conversations. Dos conversaciones de dos personas, ¿verdad? Dos conversaciones telefónicas. Telephone conversation. Entonces, vamos a hacer una práctica ahorita. A ver si lo escuchan. Ah, bueno, casi siempre me da ese problema. No puedo dar play. Pero yo creo que eso ya lo, algunos ya lo hicieron, la mayoría, ¿verdad? Entonces usted presta atención y con los temas que ya vimos, ¿verdad? ¿Qué temas está tocando aquí? Como usted puede ver en la primera parte. ¿Qué sería de la gramática? Bueno, hay varios temas en uno, ¿verdad? El going. Ajá, el present continuous. Ok. Uh-huh. El going to. Present continuous. Going to. El que vimos hace como 4 clases, ¿verdad? Lo van a sentir fácil. Ok. Para eso es del listening. Vamos a hacer un repaso a partir de la próxima semana, chicos. Miren, la próxima semana es la última, ¿verdad? Ya notaron eso, ¿verdad? Ya vieron que es la última semana. Y de ahí decimos no, bye bye. ¿No? No. No. No es la última, la próxima. Bye bye, no. No es la próxima, la última. No, ¿verdad? Ya me puso en qué pensar, José. ¿Está bromeando? No, déjeme revisar el calendario, ¿ok? Pero para mí, creo que sí, la próxima es la última.
Porque es si que llegamos... las clases anteriores hemos tenido 16, ¿qué podríamos decir? Ajá, 16 este, clases, 16 clases. Esta es, la número, esta es la número 11, ¿verdad? Uh-huh. ¿11? Ajá, entonces terminaríamos como por el lunes o martes, por ahí. Bueno, déjenme estar clara con eso, ¿sí? Lo reviso y les aviso. And pero Wednesday bueno. Is, Asueto, teacher. Cierto. Next Wednesday. Next Wednesday, ok. Todo eso hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Ok. Es cierto. No puede haber esa clase. Si va a ir a desfilar José, es cierto. Con corbatita. Ok. Sí, el asueto, ajá. No, pero lo que pasa, chicos, que la clase esa, ya está. El viernes que nos quedamos la primera vez, ¿se acuerdan? Uh-huh. Ese viernes ya está sustituida esa clase. No, teacher, ese viernes fue el día lunes que no recibimos. Ajá, porque comenzamos martes. Comenzamos martes, ok. Sí. Yes, teacher, bueno, voy a verificar todo bien. Yo anoté esa listita, no me encuentro. Oh, sí, ¿verdad? Pero es que hay un día, ya la voy a buscar. Vaya, ok, sí, ya no lo confundo más. No hablemos de eso ahorita. Ok, vaya, pero chicos, lo que sí quiero que quedemos claro es que vamos a ir ya aterrizando con eso, porque ya estamos dentro del final test, ¿verdad? Entonces, todas las clases que siguen son repasos. Repaso, ¿verdad? Así que si usted tiene dudas de algún tema, que por cierto, esa es la dinámica que voy a hacer en las próximas clases. Usted es el que va a venir a explicarme ese tema. ¿Ok? Yo le voy a decir, vaya, por ejemplo, Carmen, ¿puede explicarme un poco del tema número 1.2, que es sobre el present continuous, digamos? Y viene Carmen y me lo explica. Ah, sí, el present continuous se usa para eso y eso, y me da ejemplos. Así, a cada uno le voy a ir preguntando. Y luego yo refuerzo ese tema. Si está correcto o está incorrecto, o, ¿verdad? Doy extra information. ¿Está claro todo eso? De eso se va a tratar las próximas semanas. Así que si usted no se acuerda de algunos temas, podría ir a las playlists, ¿verdad? Anotar. O en sus cuadernos, lo que tienen apuntado, ¿verdad? Apuntar ahí. Y estar preparados para que la teacher no los agarre en curva. Y le voy a preguntar sobre esos temas. Vaya, por ejemplo. Día antes. ¿Perdón? Va a avisar de un día antes cuál nos va a tocar. Sería, le podría gustaría ser. Que les avise para que vengan preparados. Por ejemplo, bien. Le escribo, Maribel, a usted le va a tocar explicar este tema. ¿Así quieren o que les pregunte en el momento, en la clase? ¿Cuál prefiere? Maribel dice que quiere que le avise. Venga preparada para ese tema, Maribel. A Carlos me voy a... A José le voy a preguntar en el momento de la clase. Vaya, uy. José, hábleme de este tema, le voy a decir. No, pues le voy a avisar. Ya vi que le gusta que les avise. Vaya, a cada uno le voy a dar un tema, ¿ok? ¿Está bien? Y luego aquí vamos a reforzar entre todos, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, vemos aquí, miren, esa es la parte, bueno, la parte 2. Put the words in the correct order. Verbos, menciona acá, miren. Complete the conversation. Use the correct form of the verbs. Read each one carefully so you get an idea of the form of the verb you need to use. ¿Verdad? ¿Cuál verbo? Esta se trata de verbos. ¿Cuál verbo va a usar? Usted va a tener una idea de cuál verbo. Entonces, what do you care? What do you care? Creo que José estaba preguntando por esta, ¿verdad, José? José, pero... Sí, teacher, se me, pero costó, estaba, me costó pero, mucho. Sí, pero es que usted estaba aplicando cosas del último tema y esto tiene que ver con temas primeros. Se confundió con, lo, con el tema, porque como acababa de ver algo, lo confundió con eso y no era eso. Porque estaba usando what do you planning? Planning tonight, creo que había colocado, ¿verdad? Sí, yes. Los dos verbos los coloqué en... ING. ¿Y sabe por qué? Porque ese día habíamos visto el ING. Pero este tema es de lo primero que vimos. Entonces, nunca puede usar un ING cuando usa el do.
Okay? Okay. Eso que quede claro para todos. What do you care? What do you plan to? Plan to do. Ajá. Plan y lleva un to do. Okay? Okay. No puedo usar un ing con el to porque para el ing es el verbo to be. Are working. ¿Sí? Okay. Tengo problemas con el internet. ¿Qué ejercicio están viendo? Fíjese que ahorita, y tratando de introducir un poco sobre el final test. Wow. Pero les acabo de explicar a sus compañeros que en las próximas semanas que vienen, vamos a estar, porque el 15 es asueto, ¿verdad? En las próximas semanas vamos a estar, yo les voy a enviar un tema que usted va a venir a explicar en la clase de los que ya se vieron. No okay. Es que usted va a dar toda la clase, sino que usted va a explicar qué entendió sobre ese tema y vamos a reforzar acá. La teacher va a reforzar. Okay. Uh-huh. Okay. Entonces, you. María Estela, ¿qué preferiría usted? ¿Que le pregunte en el momento de la clase sobre ese tema o que le mande un aviso y le diga, prepárese para este tema? ¿Cuál prefiere? Ninguna. Pues tendríamos que estudiarlo todo, sería loco. Preparado lo que pregunte. Ah, y preparado, vaya. Pero mire, la idea es no que se prepare porque se supone que ya entendió, ¿verdad? No, ajá, para que pregunten, se supone, ajá, por eso lo que pregunten tendríamos ya que manejar. Ok, hay que manejarlo, cabal. Así okay. Es. Y acá estoy explicando, María. Nos perdemos. Estela. Ahí. Nos perdemos, ¿quién dijo eso? Nos vamos a perder, pero es bueno. Y venir preparados, ¿verdad? Ok, bye. Sí, ahí le voy a mandar cuál tema. Tres temas le voy a mandar a cada uno, ¿ok? Ya se asustaron. Ok, vaya, pero acuérdense de esta regla. Nunca use un ing con el do, ¿ok? Y la número dos, ¿cómo sería entonces, José? ¿Hay qué? I want to stay home. Yeah, very good. I want... To, ajá, un to infinitive. Stay, ajá. No puede decir I wanting porque no lleva el am, ni lleva el is, ni lleva el are. Para que usted tenga la clave de que va a usar un ing, tiene que estar un verbo to be, el am, el is o el are. Aquí no hay ninguno. Entonces no es el ing. Estamos hablando del simple present, del presente simple, nada más. ¿Ok? Ok. Pero sí, yo comprendí okay. Esa vez que era porque acababa de ver ese tema y usted lo sí, relacionó. Cierto. Uh-huh. Sí, quería aplicar el tema con esto y este es uh-huh. Un final test. No es un repaso del último tema, ¿verdad? What are you and Dave? Ah, aquí sí vemos una are. Entonces, ¿qué pauta me está dando? ING form. Muy bien. What are you and Dave going to do? Ajá. ¿Por qué usamos going to do y no doing? Porque hay dos verbos. El primero tiene que ser el ING y el segundo normal siempre. ¿Verdad? Going to do. El to, el infinitive. Ese es un infinitive. Siempre tiene que ir. ¿Verdad? No va a decir... Bueno, a menos que estemos usando el futuro con presente continuo, como lo vimos en el penúltimo tema, ¿se acuerdan? El futuro con presente continuo, que usábamos el ing sin el to, ¿verdad? Por ejemplo, I'm ¿qué? I'm playing tomorrow. I'm going to a concert tomorrow. No, perdón. I'm enjoying the concert tomorrow. Okay? Or I'm joining with my friends tomorrow, etc. Sin usar el going to. Bueno, chicos, este repaso lo vamos a estar siguiendo la próxima semana. Okay? Okay. Así que nos vemos el lunes. Ya para el lunes ya les habré mandado... A los que le toque el lunes, les habré mandado ya qué tema, ¿verdad? Voy a escoger okay, quién. Va a empezar el lunes, ¿ok? ¿Estamos? Okay, cool.
Good, good, good. Vaya, chicos. Good, good, good. La otra semana yo no voy a dar clase. Ah, son bromas. No, ¿cómo no? Yo voy a reforzar lo que ustedes digan. La teacher no quiere dar clases, dicen. ¿Cómo no, chicos? Sí, vaya. Quedamos hasta aquí. Feliz noche, feliz fin de semana. A dormir. Thank you, teacher. Good night, teacher. No, see you tomorrow. Good night, teacher. Good night, everybody. Bye-bye. See you the next Monday. Bye bye. See you Monday. Goodbye. Good night. Bye-bye. Gracias.